El gobierno ha lanzado un plan de Mi Vivienda Solidaria para personas con sueldo de 6.000 bolivianos. Accederán a este crédito. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que se creó un fondo de garantías para el crédito de vivienda social y solidaria Fogavis, que consiste en que las personas que ganan hasta 6.000 bolivianos, o sea, tres sueldos mínimos, podrán acceder a un plan de Mi Vivienda Social. Hay dos tipos, de crédito: uno para el mejoramiento de las viviendas, que son un promedio de 70.000, y otro a la de alta construcción, de 150.000, a una tasa de interés a 5.5%. El programa de vivienda social será para las personas con mayores recursos y estará vigente. Es lamentable en realidad, pues cuando se habla a un interés de 5.5%, es como que si le prestara, si, es como que si pidiera pues la plata a los bancos. O sea, imagínate tener un interés con 5.5%. En realidad, este no es apoyo. Hoy es lamentable que el gobierno pues deje de apoyar a la población, porque en realidad hoy el gobierno debe tener, pues, como existe en todos los países, en todos los países existen pues programas sociales donde a la población se le construye la casa gratuitamente. En realidad, hoy en Bolivia ya esto no es un apoyo, esto es como un banco que él va a dar un préstamo y que al final la población tiene que pagar. Y en realidad son pagos pues interminables, porque la población pasarán 20, 30 años y solamente se irán a pagar las viviendas. Y es lamentable que en realidad este programa está orientado para la gente que tiene recursos y no para la gente de extrema pobreza. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado respecto a este caso el ministro de Vivienda, Iván Arias, ministro de Obras Públicas, Iván Arias. Y hemos creado el Fogavis. El Fogavis depende del Ministerio de Obras Públicas a través de la Agencia Estatal de Vivienda. ¿Y qué consiste? Por primera vez, personas que ganan hasta tres sueldos mínimos podrán acceder a dos tipos de crédito: de mejoramiento de su vivienda hasta 70.000 bolivianos y de autoconstrucción hasta 150.000 bolivianos, a una tasa de interés del 5.5. Esto es para personas que ganan entre 6.000 y 6.100 bolivianos. Es decir, este es el nivel para estas personas. Los otros programas de financiamiento para personas con mayores recursos también siguen. Pero aquí queremos llegar a las personas que no tienen muchos ingresos y que están impedidos de tener una vivienda. ¿Vía quiénes vamos a hacer este financiamiento? No vamos a hacer mediante la gran banca, sino mediante estos bancos MIPYMES y las entidades de financiamiento. Esas entidades que están trabajando constantemente con los microempresarios para que el sector más pobre del país pueda acceder a planes de vivienda. Este Fogavis, este fondo, es un fondo que no se agota. Año a año va a ir creciendo, a diferencia de lo que hacíamos antes. Y hemos creado el Fogavis. El Fogavis depende del Ministerio de Obras Públicas a través de la Agencia Estatal de Vivienda. ¿Y en qué consiste? Por primera vez, personas que ganan hasta tres sueldos mínimos podrán acceder a dos tipos de crédito: de mejoramiento de su vivienda hasta 70.000 bolivianos y de autoconstrucción hasta 150.000 bolivianos, a una tasa de interés del 5.5. Esto es para personas que ganan entre 6.000 y 6.100 bolivianos. Es decir, este es el nivel para estas personas. Los otros programas de financiamiento para personas con mayores recursos también siguen. Pero aquí queremos llegar a las personas que no tienen muchos ingresos y que están impedidos de tener una vivienda. ¿Vía quiénes vamos a hacer este financiamiento? No vamos a hacer mediante la gran banca, sino mediante estos bancos MIPYMES y las entidades de financiamiento. Esas entidades que están trabajando constantemente con los microempresarios para que el sector más pobre del país pueda acceder a planes de vivienda. Este Fogavis, este fondo, es un fondo que no se agota.
año a año va a ir creciendo, a diferencia de lo que hacíamos antes.